Hoy se han dado cita 81 nadadores para participar en la segunda vuelta Ceuta Comandancia General, una prueba que tiene dos recorridos, una prueba corta de 5 kilómetros desde la playa de San Amaro hasta la potabilizadora y una larga de 8 kilómetros desde la playa de San Amaro hasta la ribera. La prueba ha contado con la mayoría de los mejores nadadores de Ceuta, pero también de distintos puntos de España, como por ejemplo Melilla o Sevilla. El tiempo en el mar ha acompañado, aunque había algo de corriente. Sin embargo, lo peor, como siempre, las zonas de los isleros, donde los nadadores han tenido que hacer un esfuerzo extra. El primero en llegar a la ribera después de 8 kilómetros ha sido Manuel Pastor, con un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 27 segundos. Segundo entró Juanjo Mateo Caravaca con 3 minutos de diferencia y tercero Javier Ocaña, que llegó junto al segundo clasificado. La primera fémina en la meta ha sido Sheila García Salvador con 2 horas y 31 minutos. En la distancia de 5 kilómetros ha ganado Miguel Ángel Rozas con 1 hora 7 minutos y 16 segundos, seguidos por David Ibáñez Navarro con 1 hora 7 minutos y 29 segundos. Tercero ha terminado Jesús González con 1 hora 7 minutos y 35 segundos. La primera fémina ha sido Nerea Alonso Cubillas con 1 hora 14 minutos y 24 segundos, seguidos por María Mora Camacho con 1 hora y 24 minutos. Una nueva vuelta Ceuta organizada por la Comandancia General y que ha sido un éxito de participación.